Hola chicos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Hoy estamos con una invitada muy especial, es Isabela Cuartas, es la fundadora de Nutrición con Fundamento. Y con ella vamos a hacer algunos videos que vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de nutrición para deportistas, qué comer si uno quiere hacer deporte, etc. Entonces, Isabela, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Bien, pues. Isabela Cuartas es una persona, digamos que deportista. Empecé en toda esa parte del deporte por pasión y actualmente puedo decir que lo que hago y lo que es Nutrición con Fundamento es pasión. También soy ingeniera química en la Universidad del Valle, aquí en Cali, y como especialización tengo la parte de nutrición deportiva y actualmente estoy terminando mi especialización de antropometría, que está dedicada a los deportistas, de medir el porcentaje graso, cálculo de masa muscular y todo para ver cómo afecta su rendimiento. ¿Qué es la nutrición? Bueno, la nutrición principalmente es, como su nombre lo dice, es como la unión de los nutrientes que tú vas a consumir de acuerdo a tu alimentación. Es los nutrientes que son lo que conocemos como carbohidratos, lo que conocemos como proteínas, lo que conocemos como grasas y cómo toda esa combinación de alimentos o de nutrientes que tú metes en tu organismo te van a afectar o no a lo que estés haciendo o a tu estilo de vida o si ya eres deportista. Bueno, eso más o menos es nutrición. ¿Y cuál es la importancia de esa nutrición en el cuerpo? Porque normalmente cuando hablamos de nutrición hablamos de alimentos, pero hemos sido educados de que como para llenarme y para saciarme. No es cuestión solamente de alimentarte, porque eso sería como sobrevivir, como que tengo que comer para vivir. Pero la nutrición es cómo yo hago o qué debo de comer yo, qué calidad le estoy aportando a mi cuerpo para tener los nutrientes necesarios para tener una buena salud. Y con buena salud me refiero a que tú seas una persona activa, a que tú seas una persona que casi no se enferme, que seas una persona que no esté siempre fatigada, cansada. Pero hay personas que por mala nutrición o mala alimentación se les cae el pelo, las uñas, todo ese tipo. Entonces ahí es cuando varía, no como porque sí, sino qué estoy comiendo para verdaderamente alimentar a mi cuerpo. Y eso que estás diciendo, pues no sé, como marcaría una diferencia importante entre qué consumo para alimentar mi cuerpo, y eso debería ser diferente para una persona que sea muy quieta, bastante sedentaria, o una persona que sea activa. ¿Cómo es esa diferencia? Sí, claro, varía mucho, porque como para irnos a lo más básico de la nutrición, es cualquier ser humano, el que sea, haga ejercicio o no haga ejercicio, tiene un gasto calórico, quema unas calorías. Entonces, si esta persona que sea sedentaria o una persona que sea activa, pues la persona que es sedentaria no está gastando tanta energía, porque al final de cuentas está viviendo su día a día y no necesita como más energía para reponer. Cuando tú estás comiendo más de lo que estás gastando y más es una persona sedentaria que no estás quemando ese exceso en ningún lado, pues claramente vas a subir de peso. Bueno, ¿qué es una persona sedentaria? Una persona sedentaria es una persona que en su rutina de vida o diaria no hay una actividad deportiva. Cuando hablo deportivo no es la carrera, no es las 5 horas, no. Porque hay personas que creen que deporte es eso. Y no, deporte es al menos 30 minutos de caminata diaria, en una horita, hacer de pronto spinning si no tienes la oportunidad de salir. Elíptica. Salir a caminar, eso no cuesta nada. O sea, hacer al menos de 30 a una hora de un ejercicio. Entonces una actividad deportiva es que le cueste más de lo normal. Y entonces hay como una energía que tu cuerpo empieza a demandar. Como que, ok, yo nunca... Como cuando vas a acelerar el carro. Tal cual. Tal cual. Tal cual, ahí estás gastando gasolina. Entonces ahí estás gastando energía de tu cuerpo. Entonces ahí empiezas a quemar calorías. Exactamente es eso. Isa, tú ahorita dijiste que por lo menos media hora. Yo he escuchado en alguna parte que el deporte, para que se considere una actividad deportiva, debería ser más de 40 minutos. ¿Eso es cierto, sí y no? ¿Y por qué? Sí y no. Porque yo no le puedo decir a una persona que es sedentaria, que de pronto nunca en su vida ha hecho ejercicio, o de pronto hizo no hace muchos años, que vaya y me camine 45 minutos. No va a poder, porque su capacidad de respiración, su aguante, no le va a permitir hacer 45 minutos. Y no lo va a disfrutar. Exacto. Y entonces si no lo disfruta, no lo vuelve a hacer. Sí, fatal. Entonces por eso siempre uno empieza con el mínimo, que es 30,
porque ya 15, 20, pues nada. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no es suficiente 15? Porque ya 15, 20, tu cuerpo apenas está demandando un gasto de energía. Okay. Ya a los 30, digamos que se puede suponer que es la mitad de una hora, al menos hay un poco más de gasto de energético. Algo que tú mencionaste es que cuando uno comienza a tener una nutrición saludable, comienza a sentirse mucho más despierto y activo. Y no estamos hablando de haciendo deporte, no. Simplemente con el cambio nutricional. El cuerpo tiene todo en su cuerpo, en sus células, en sus músculos, para vivir, o sea, como para estar bien, para estar activo, para estar sano, para sentirte ligero. Pero si tú no le das a tu organismo lo que verdaderamente necesita, él no va a tener las herramientas para llevar tu cuerpo a otro nivel. No va a tener las herramientas para darte un sueño tranquilo, no va a tener las herramientas para ayudarte a una buena digestión. Entonces, que tú, los nutrientes que tú consumes en tu desayuno, almuerzo o cena se absorban y verdaderamente los utilice, sino que simplemente o los desecha o... Hay tanto desorden al incluir, digamos, tantos alimentos procesados en tu alimentación, como lo son las bebidas energéticas, que tienen millones de componentes químicos, y en otras bebidas que tienen una cantidad de azúcar infinita, que lo que hace es intoxicar tu organismo. Estabas hablando de alimentos procesados. ¿Qué son alimentos procesados? Los alimentos procesados son todos aquellos alimentos que no son naturales de sí, sino que son compuestos de componentes químicos que al unirse con sabores artificiales también generan un producto agradable al usuario. Es qué componentes adicionales a esa materia prima, como la papa, como el arroz, como el trigo, se le han añadido químicos, completamente químicos, provenientes de ácidos y de análisis de laboratorio que estás consumiendo tú en tu alimentación. O sea, ¿qué tanto? Y esos son los alimentos procesados. Y se los añaden, Isa, para darle buen sabor y para conservarlos. ¿Sí? Exactamente. Coja usted un producto, un pan, arepa, no sé, lo que sea, voltéela y vea sus ingredientes. O sea, ya, ahí te das cuenta que no es el trigo solamente, porque no vas a ver la harina de trigo, sino que vas a ver acidulantes, colorantes, aceites, azúcar. Entonces, ahí es cuando hablamos de alimentos procesados. Nos hablabas ahora del balance. El balance es lo que te permite estar en un estilo de vida saludable, pero también darte gustos. O sea, ¿qué digo con gustos? No, yo voy a poner los tres casos para que me entiendan. Hay dos casos de la persona que simplemente no le importa lo que come. Se va a comer de todo en la hora que sea, fritos, grasas, azúcar, simplemente no le importa y no es consciente de su alimentación. Está el otro extremo, que es una persona exageradamente consciente, que todo lo mira, todo lo pesa, todo lo calcula, nunca se da un gusto, está estresado, la comida le estresa, comer es un problema, nunca come por fuera. Y está el balance, que es lo que yo hago. Es balance, es comer bien para tú sentirte bien, para saber que estás nutriendo tu cuerpo, que no estás comiendo por llenarte, como tú decías, sino estás comiendo para aportarle nutrientes a tu organismo, estás comiendo calidad. Estás yendo a la bomba de gasolina y estás tanqueando tu carro con gasolina premium. Exactamente. Disfrutándolo, porque total. A mí me parece que el disfrute de la comida es importante. Exactamente, exactamente. Y el balance está en que, ok, de lunes a viernes o de lunes a sábado, no sé, como sano, incluyo verduras, incluyo frutas, trato de comer comida sin tanta grasa, no fritos, pero me gusta la pizza, entonces, y hago ejercicio, entonces yo el sábado me voy a comer pizza por la noche, y eso no es un pecado, eso no es malo, ahí juega el balance. Entonces, el ideal sería como adaptar un plan nutricional para cada uno de acuerdo a la actividad de cada uno, y que tenga balance. Exactamente, que tenga un balance, porque pues, si yo quiero que una persona adquiera hábitos saludables, no puedo ponerle a aguantar hambre o a ponerle algo súper restrictivo, porque no va a saber cómo alimentarse después. Isa, ¿y tú haces ese tipo de asesoría? Sí, exactamente, las asesorías que yo realizo, mi metodología es esa. Es que la persona tenga un balance para que no afecte tanto su ansiedad o su factor psicológico, sino que pueda alcanzar sus objetivos sin ser algo como tan duro y difícil y tan complicado, sino que de acuerdo a su actividad diaria, de acuerdo a su rutina o a sus cosas, yo puedo organizar mi plan en eso. Aquí está, aquí hemos puesto en varias ocasiones en el video
el email de Isa. También la pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? Isabela Cuartas. Y entonces también está aquí abajo. Personalmente, amigos, yo les puedo decir que yo tuve una vida bastante desordenada en mi alimentación. Y como mencioné ahora en el video, utilizaba varias bebidas energéticas supuestamente para mantenerme activo y para mantenerme contento. Cuando comencé a hacer los cambios alimenticios, la transformación interna y mental es súper diferente. Entonces la invitación ahí con ustedes es, pónganle una atención a este tema, es muy relevante. No es el tema del gordito, no es el tema del cachete, no es el tema de la papada, eso es físico y eso se va a ir. Pero el tema de la mente y el corazón, cuando todo está funcionando en el cuerpo, wow, es impresionante. Lo que acabas de decir, lo que yo les digo siempre a las personas que asesoran, no se trata del gordito y de quiero verme más flaca, sí, obvio, chévere, tu composición, chévere, pero que sea un plus del proceso, es el resultado. Exacto. Pero el cambio es aquí. Isabela, muchísimas gracias. Este es el primer video. Muchachos, email para Isabela, todos los que quieran, o comentarios aquí en el video. Sería interesante que nos contaran, porque vamos a seguir teniendo a Isa en los videos algunos, entonces que nos cuenten qué temas les gustaría tratar para enfocarnos un poquito por ahí. Que estén bien, gracias. Gracias. Chao, chao.